Bienvenido, bienvenida al vídeo de presentación del curso sobre entornos personales de aprendizaje de Educalac, el curso Eduplemuc. Yo soy David Álvarez y probablemente me recuerdes de otros MOOC anteriores como EASMOOC 13 o la primera edición del curso EdupleMOOC. Eh, probablemente si, participaras, eh, si participaste en la edición anterior te puedes plantear, bueno, de nuevo se va a hacer lo mismo, bueno, pues no es exactamente así, eh, esta edición tiene muchas novedades, tiene cosas en común con la edición anterior, pero tiene muchas novedades y es lo que te voy a comentar en este, en este vídeo de presentación. Eh, evidentemente, bueno, pues se trata de un curso masivo, es decir, un curso en el que esperamos que participen muchas personas, muchos eh, docentes e incluso personas que no sean docentes, pero que estén interesadas en la educación y que quieran eh, hacer este viaje, este camino con nosotros, con nosotras. Se trata de un curso abierto también, como dice su propio nombre. Es un curso masivo abierto en red. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que además. De la actividad que va a ocurrir en la plataforma de los cursos masivos del INTEF, que es MOOC.educalab.es, gran parte también de esa actividad ocurrirá en espacios abiertos y, por tanto, accesibles y visibles para cualquier persona, independientemente de que participe o no participe en el curso, de que esté inscrita o no en el curso. Eh, esos espacios pues, incluyen, por supuesto, las redes sociales como Twitter o Facebook. Vamos a pedirte en este curso que abras un blog. El blog será ese espacio donde podrás compartir tus eh, eh, aprendizajes, tu camino, tu itinerario a lo largo del curso. Podrás dejar evidencia de tu aprendizaje y una cosa muy importante en, en, en los procesos de aprendizaje que es la reflexión. Es decir, podrás reflexionar sobre lo que estás haciendo en el blog y compartir esa reflexión con el resto de comunidad de compañeros y compañeras del curso. Porque pensamos que compartir es bueno. Es decir, que aprendemos de las experiencias, de las reflexiones, de los trabajos de otras personas. Y tú podrás aprender también de las experiencias, de las reflexiones de otros compañeros y compañeras leyendo sus blogs. Este curso tendrá actividades en las que tendrás que trabajar solo, pero también habrá muchas actividades en las que podrás trabajar con otros compañeros y compañeras. En particular, te vamos a proponer un reto que será un espacio ideal para desarrollar ese aprendizaje colaborativo. Y sobre todo, esperamos... Que este curso sea una gran experiencia, una divertida experiencia de aprendizaje, porque estamos convencidos de que si no nos divertimos, no aprendemos. ¿Qué diferencias hay eh, en este curso respecto a la edición anterior? Bueno, pues la principal diferencia es eh, la duración. El tiempo de este curso, la duración de este curso, son cinco semanas, eh, que se distribuyen en dos eh, grandes bloques. El primer bloque, el primer módulo, que ocupará la primera y segunda semana del curso, está dedicado a reflexionar, a profundizar en las ideas, conceptos relacionados con el entorno personal de aprendizaje y la red personal de aprendizaje. Y luego hay un segundo módulo en el que te vamos a proponer un reto en la semana 3 y hasta la semana 5, durante esas tres semanas, podrás trabajar de manera cooperativa con, con tu pequeña o gran comunidad. La pregunta que queremos responder en el reto es esta. ¿Y si pensamos sobre el entorno personal de aprendizaje de una organización. Puedes eh, elegir cualquier tipo de organización desde una organización micro, como puede ser pues, los pequeños grupos de trabajo eh, que organizas dentro de tu estrategia de aprendizaje basado en proyectos. por ejemplo, puede ser el aula, puede ser toda la clase, es decir cuál debería ser cuál podría ser el entorno personal de aprendizaje de mi aula, de mi clase, puede ser el entorno personal de aprendizaje de una comunidad informal de compañeros y compañeras con los que trabajas podríamos estar hablando también podrías plantearte el reto desde la perspectiva de tu eh, claustro, de tu eh, grupo de trabajo en el centro por ejemplo eh, de tu departamento o incluso de tu claustro claro Pensar en el claustro, algunas veces pensar en el lado oscuro de la fuerza. Pero bueno, eso sería un doble reto, que a lo mejor hay valientes que se atreven a cometerlo. O podríamos pensar en una organización macro, eh, que sería pues todo el centro educativo. ¿Cuál debería ser el entorno personal de aprendizaje de mi escuela, de mi centro educativo? El objetivo es diseñar eh, con tu grupo de trabajo, con tu comunidad, ese. Prototipo de entorno personal de aprendizaje y, por supuesto, compartirlo. Compartir ese trabajo, compartir ese prototipo en una jornada que hemos llamado Expo Play, eh, en la cual, pues, eh, utilizando herramientas digitales como, como Google Hangout, podrás compartir con el resto de compañeros y compañeras del curso y, por supuesto, con el resto de la comunidad educativa, podrás compartir pues, el prototipo de vuestro. Eh, PLE para una organización. Durante el curso te acompañaremos un equipo de dinamización cuya, cuyo trabajo, eh, cuya responsabilidad será identificar aquellos trabajos, aquellas tareas, aquellas actividades más destacadas de las que vayáis elaborando todos los miembros, todos los participantes en el curso, para darles visibilidad, para compartirlas con el resto de comunidad, pues para aprender esto que ya comentaba antes. en este mismo vídeo. Y también nuestro objetivo será ayudar a que emerjan esas comunidades o grupos que tendrán que dar respuesta al reto, darles cobertura, darles apoyo y hacer visible también su trabajo. Pues eso es todo. Esta es toda la información que creo que necesitas saber para hacerte la siguiente pregunta. ¿Te animas a iniciar esta aventura con nosotros?